homegrown, a stone from Greek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now wish to stay. Chicos, de GTA V, por fin chicos, puedo traer este juego al canal. Y básicamente les quería comentar antes de empezar con este gameplay, les quería comentar de que este juego en realidad es variedad, chicos, del canal. La voy a subir de vez en cuando. En esta ocasión pues quise estrenar el día de hoy jugando GTA V, chicos. He jugado un ratito detrás de cámaras para agarrarle los controles y todo eso, y he desbloqueado algunas cositas. Tengo pues una nueva arma, es una carabina especial. Tenemos lo que diciendo... pues también tenemos una pistola, tenemos granadas y tenemos una micro ametralladora. Y como podemos ver, chicos, ya tenemos, pues este carro no es mío. Yo si no estoy mal, creo que compré un carro, una troca. Es como tipo Grand Cherokee o algo así. Y como les digo, chicos, pues me la robé. Ahorita la acabo de robar básicamente para hacer la presentación de este video. Al igual que pues les quiero comentar de que este video pues básicamente lo voy a subir de vez en cuando. Si ustedes veo de que apoyan este video, chicos, y veo que tiene mucha aceptación, y si llegamos a 2000 likes, chicos, que pues es... pues un apoyo grande, debido a que es un juego también súper genial, o sea, vamos a poder hacer muchísimas cosas. Y ante todo les quiero recordar de que no nos vamos de Minecraft Pocket Edition. Esto solamente va a ser subido de vez en cuando. Ustedes me pueden decir si quieren que lo suba los domingos. Y bueno, chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a la tienda a comprar armas y pues a ver qué hacemos, chicos. Y pues nada, también quiero tratar de llegar a las 5 estrellas. Creo que aquí son 5. Tierra, chicos, no miren su telefonillo. A ver, ¿dónde está la ciudad? Creo que la ciudad está para acá, chicos, así que a ver. Esta es la ciudad, oh, la ciudad está para acá. Acá hay gente, chicos, como pueden ver estamos en multijugador. Así que lo que vamos a ir a hacer, chicos, es ir a esta tienda de armas, en la cual podremos, lo que estoy diciendo, conseguir pues un poco de munición. Y a ver, no, marqué esta, ahí está. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es cambiar de ruta. Creo que iba a otro lado, o sea, iba en otro sentido. Pero básicamente, chicos, pues vamos a ir a la tienda de armas. Pues nada, muchas gracias a toda la gente que está apoyando constantemente el canal. La verdad se agradece bastante. Y pues nada, espero que lo apoyen, chicos. La verdad se agradecería bastante que estuvieran apoyando el tema de los episodios aquí de GTA. Y bueno, chicos, mucha gente me va a decir: oye, ¿por qué no te compras un carro como el que va enfrente? ¿Por qué no lo robas? Porque básicamente, o sea, a ver, le tengo que pagar al tipo. Vamos, me quiero robar ese carro. Oh, shit, motherfucker. Maté ese vato. Tenemos carro nuevo. Es como un Lamborghini. No, no es un Lamborghini, es un Audi. Es como un Audi. Y para, chicos, matamos a este vato. Le pegué justamente en la cabeza con solamente un tiro. O sea, fue un gran récord. Y bueno, chicos, tenemos una estrella, tenemos que tratar de escapar y a su vez llegar a nuestro punto. Y pues nada, chicos, veo unos puntos rojos en el mapa, los cuales son la policía, si no estoy mal. Y como lo que tenemos que hacer, chicos, es un poco esquivarlos para que no nos arresten. Ya saben que si nos arrestan nos quitan todas las armas, creo, o algo así. Así que pues no quiero que me arresten, prefiero que me maten la policía, que me arresten, porque, o sea, crean o no, las balas son un poco caras a mi nivel. Debido a que pues ahorita conseguir dinero es un poco caro, es un poco difícil conseguir dinero en este nivel, chicos. Debido a que pues voy empezando, o sea, soy nivel, no me acuerdo, soy nivel como 10, no, creo que sí, soy nivel 10. Y por lo cual, pues es un poco difícil conseguir dinero. Ahí vemos una policía enfrente, así que nada, chicos, vamos a ir rebasando rápidamente los carros. Vamos a ir, lo que viene siendo, a la tienda de ammunition, a ver qué pasa, chicos, a ver qué podemos conseguir. La verdad, yo tengo ganas de una arma, a ver si nos alcanza por una arma. Igual, no tengo mucho dinero, creo que solamente tengo como $5,000 en el banco. Igual, aquí, ¡ah! Chicos, ya estamos por acá, ya casi llegamos a la ammunition. Y pues nada, chicos, esta no es la misma troca con la que empezamos el video, es otra. Tuve que correr súper recio, iba súper rápido por la autopista y todo eso, porque trataba de perder a la policía. Y lo que pasaba es de que, o sea, la policía es como, wow, ahí anda un jugador. A ver, anda un jugador, se va a voltear y me va a matar, creo que sí, puesto. Ok, creo que sí regresa, creo que sí viene. Ahí viene un jugador, chicos, por esa carretera justamente atrás. No sé si lo miren en el mapa. A ver si no viene a molestar. Es que muchos son muy así. Creo que sí va a venir a molestar. Vamos, vamos. A ver, creo que no me disparó, no me disparó. Creo que es amigo. Así que bueno, chicos, vamos a entrar acá. Vamos a tratar de conseguir un poco de armas. Espero que este no me dispare porque, o sea, si escucha el ruido, el que vende armas,
lo que hace es defenderse y lo que hace es de que ahí vamos a comprar más munición, que ya saben que vamos a tratar de conseguir el número más grande de este. Como pueden ver, tengo mil dólares y tenía más, pero creo que compré una, ¿cómo se llama? Un carro. Y pues es una troca, incluso la tengo incautada por la policía y la tengo que ir a recoger. Creo que me cobran $200, algo así. También pues estaría bastante bien ir a encontrarla. Y compramos un poco más de munición. Tenemos en total 170, lo cual está bastante bien. A ver, vamos a ver qué otra arma tengo que pueda abastecer la munición. Esta no le he comprado municiones, ¿sí? A ver, la escopeta. A ver, no puedo abrir. A ver, what the fuck. Es gratis. Yo sí quiero cosas gratis. A ver, ¿y ahora qué? Ahí está, la compré. Ok, vamos a... No la compré en sí porque es gratis, pero bueno, ya tenemos una escopeta recortada. Y si le ponemos esto, se mira súper genial, pero miren cuánto cuesta, o sea, 34,000. O sea, con este dinero, yo ahorita ni siquiera tengo casa aquí en GTA, chicos. Con ese dinero puedo, lo que diciendo, llegar a comprar una casa, o sea, con 30,000+. Se compran las casas más chafitas que hay, pero bueno, se compra algo. Y también vamos a comprar munición para esta. Ya teniendo suficiente munición, dice que ya no tengo suficientes fondos. Y básicamente te manda a la tienda para si quieres comprar con dinero real. Le vamos a poner a este, si podemos ser un amigo, le voy a poner... Hola. ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Hablas español? A ver, creo que él no habla español. A ver, creo que está escribiendo. A ver. No, creo que no. creo que no habla español. No, bueno, creo que no. Vamos a subirnos con él. T. No, F. Súbete. Quiero subir contigo. F. Corre, súbete. No corras, amigo. Era mi amigo. Y ya vámonos de aquí. O sea, aquí está mi troca toda destruida. En realidad, esta no es mi troca. O sea, mi troca es como una pickup de. Que me la encontró la policía, pero bueno, no pasa nada. Vamos a agarrar esta. Ok, aquí empezamos a matar. Yo soy mi primera víctima. Oye, motherfucker. Vamos a matar. A ver cuánto aguantamos, chicos. Tengo que esperar aquí de hacer la Segunda Guerra Mundial. Porque tampoco tengo suficiente munición para aguantarle. Tengo 156 balas, 142 balas y un cargador lleno. Ok, pues nada. GG. Lo atropellé. Él se cruzó. Es que no entiendo por qué es que se cruzan. Si ven que voy a toda velocidad y voy disparando, o sea, no sé. Pero igual, creo que se les da miedo. O sea, la gente cuando está, tiene miedo, no hace bien sus movimientos. A ver, vamos a matar a este, chicos. GG, quiero ver. Ahí está, muerto. GG, o sea, GG. Buena, te la comiste con patatas. Vámonos. Ok, perfecto, vamos a matar a este. ¿Vieron eso? What the fuck. A ver, incluso también les quiero comentar de que aquí en el juego, o sea, nunca, no he hecho casi delitos. O sea, sí que me robo un carro, me persiguen 2 estrellas, 3 estrellas, pero no he llegado a las 4 ni a las 3. A ver, fuck. O a las 3 creo que sí, porque o sea, creo que cuando matas a un policía, ¿no? Saca la arma. ¡Vamos! Oh, sí, yo soy pro. Yo controlo. Acá tengo más policía por este lado. Bueno, no me han bajado nada de vida. Eso es una buena señal de que vamos ganando. Ok. Tenemos por acá, creo que sí me van a matar, pero bueno. Yo voy a resistir hasta que pueda. A ver si no me explotan la troca que tengo aquí. Le estoy pegando a la troca, fuck. Esta es como mi protección. Es como protección ahorita mismo. A ver, vamos a ver. Ahí está otra policía. Allí creo que lo tumbé. Pero bueno, el helicóptero es muy importante matarlo porque tiene un francotirador que igual nos baja mucha vida. A ver, vamos a ver. Vamos, Rambo, bueno. Incluso lo vestí, traté de vestir a este como mi muñequito de Minecraft. ¡No! Vamos a matar a este de perdida. Oh, me van a matar, es que son muchos para mí solo. Tuviera una arma más mejor, como una bazooka o algo así. Llevamos a 4 estrellas, ¡full logro! ¡Vámonos! Me van a matar, GG. Tengo muy poquita vida, vamos. ¡Corre! GG. Me pegaron un escopetazo. Y la verdad, trato de lo que hice de traer videos así. Espero que les esté gustando. Y como les digo, vamos a robar este carro blanco. ¡No corran, vieja! No, soy suicida. En realidad, yo era suicida en mis tiempos. ¡Granada! ¡No corre! ¡Corre, desgraciado! Creo que no la activé. ¡No! ¡Soy un noje! ¡Soy
tratando de tirar una MT. No, no es MT. Típico que pienso no sea Minecraft. Me acaban las granadas, GG. Ahora lo que vamos a hacer es notar. ¡Oh! Buena, buena, buena. Tratando de robar mi carro. Creo que este se robó mi carro. No, hasta lo pintó. Del PVP, iba a decir. Para el tema del. De la policía que venga a matarme. Vamos a matar a esta vieja loca. Le va para adelante ahora sí. Ahí está, GG, buena. Bueno, o sea, crack, vamos a agarrar este carrito, a lo mejor este y aguanta. A ver, vamos a tratar de conseguir las 5 estrellas. Hoy llegamos a 4, lo cual fue un gran logro para mí, porque yo la verdad no había llegado a ninguna... Es que casi no he jugado este juego en realidad. Y pero me dispararon ahí. A ver, vamos a tratar de ir por una... camino recto y volteamos para atrás y le disparamos a la policía, ¿ok? Y bueno, chicos, espero que les esté gustando este video, espero comentar, ¿de acuerdo? Es que yo la verdad no soy muy de comentar juegos así como de mucha acción. Porque es totalmente diferente, porque tengo que... pensando y manejando y todo. A ver, vamos a ver. Muere, muere, motherfucker. Muere, motherfucker. Ahí está, perfecto. GG. Bueno, buena, buena. Es como les digo, yo no estoy impuesto a jugar tanto GTA V. Y por lo cual, no tengo habilidades para jugar. Por ejemplo, cuando estoy jugando Minecraft, pues estoy jugando un Plural Games o cosas así. Pues son cosas que yo estoy impuesto a jugar y no se me hace tan difícil comentar. Y mientras juego. Fuera. No. Oh, voy a chocar. A ver, motherfucker. Toma, chica. Buena, buena, vámonos, 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 que aquí espantan. Oh, oh. Uf, casi choco ahí, casi choco con ese posible. Oh, me mataron, GG. Vamos a agarrar la escopeta, chicos, que no la he probado. Vamos a tratar de robar un carro. Oye, vamos a probar la escopeta. Oye, bebé, dame tu carro, motherfucker. Tira como un hoyón, ¿vieron? El hoyón que hizo. Tira como muchas balitas. A ver, vamos, vamos. ¡Mi carro! Sí se la robaron, la policía se la llevó incautada, algo así. Pero nada, no pasa nada, creo que... A ver, ¡puf! ¡Oh, shit! ¿Vieron el hoyo que hizo? Fue... dispara súper fuerte la escopeta, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos, vamos. ¡Muy de motherfucker! ¡Dame tu carro, motherfucker! ¡Esto es un robo en un simulacro! ¡Me atropelló el desgraciado! ¡Ah! ¡Mi idea se está desvaneciendo! ¡Ah! ¡Fuck you, motherfucker! ¡Mi idea se está desvaneciendo! Fuck you, motherfucker. Qué desgraciado. Es que creo que cooperan con la policía y me tiran. Tuf. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah. A ver, vamos a matarlos a esto. Tengo más policías por acá. Puf, motherfucker. Puf, motherfucker. Puf, motherfucker. Me mataron. Es que son muchos contra mí. O sea, es casi imposible. O sea, sí puedo resistir, pero que hubiera otro amigo conmigo jugando. Y es muy, muy difícil. A ver, vamos a. Vienen. Oye, what the fuck. Ahí está, maté al poli. Maté el que iba manejando. ¡Ey, se cambió! What the fuck. ¡Ey, nos agarramos a ti, nos cerrados! ¡Ey, se me acabó la bala! Ahí está, perfecto. ¡Vámonos! Bien, vámonos. Bien, vámonos, vámonos. Erro que aquí espantan. Siempre disparando, vámonos. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Ok. Vienen atrás de mí. Corre, corre, corre. Es que tengo hasta. Tengo como 5 patrullas atrás de mí, una enfrente. Y aparte tengo un helicóptero que me está ubicando donde me estoy escondiendo, así que es muy difícil, amigos. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah! Ahora, vamos. Muere, motherfucker. A ver, vamos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! Es que esto no es 4x4. 4x4, 16. Muera, 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 muera. Muera, 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 muera. Ahí está, perfecto. Maté uno, creo. Creo que sí, maté uno. Okay. Vamos a ir adelante ahorita. Mi preocupación es el helicóptero que me va a destruir el carro este. Que aunque no lo crean, es mi última salvación. Tengo bastantes impactos en mi carro. Es mi carro robado. Corre, ahí tengo una policía atrás. ¡Ah! Vamos. Vamos. Si sube, sube, que sube. Sube, tú puedes. Igual no, vamos. No, es que ahí está la policía, ¿vieron? Vamos a dispararle por allá. Muera, 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 muera. Ay, maté a uno, creo que le disparé a alguien. Vamos, vamos, creo que le pegué a alguien. A ver, otro con esta pistola. Ya está, ya, ya, me mataron. Cuando estuviese helicóptero con una pistola y un carro todo hecho gira.
chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya encantado. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, pues ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos. Vamos por los 2000 likes. Yo sé que sí podemos, chicos. Y antes de todo, les voy a comentar de que en la caja de comentarios me pueden comentar qué les gustaría que trajera en un video. Por ejemplo, ir a matar a todos lo de la sesión, ser como juntarme con amigos, pues aquí hacer amigos o cosas así. Ustedes coméntenme acá en la caja de comentarios, chicos. Me encantaría que me dijeran cómo les, qué les gustaría estar viendo en los episodios. Ya saben que, pues, ustedes también me pueden comentar también abajo qué videos les, qué días les gustaría que lo subiera. Ya saben que, pues, también lo puedo subir los fines de semana o cosas así, para que sea un fin de semana un poco random. Así que, bueno, chicos, también creo que se puede cambiar de vista. A ver, sí, se puede cambiar de vista a primera persona, que, pues, está bastante genial, chicos. Como les digo, ustedes también coméntenme si les gustaría que hiciera un video con primera persona y todas esas cosas. Y como les digo, chicos, muchas gracias por todo el apoyo. La verdad, se agradece infinitamente que estén apoyando el canal. Traté de hacer el, pues, más que todo el personaje de GTA Online, lo traté de hacer un poco semejante al tema del skin que tenemos en Minecraft. Y pues así quedó. O sea, por el momento no le he comprado muchas cosas en tema de militar, solamente le puse algunas cosas, debido a que las cosas aquí, o sea, son súper super caras. O sea, son súper caras. Por ejemplo, el chaleco que traigo ahorita mismo puesto, creo que costó como $9,000. O sea, es un chaleco militar o algo así, que lo compré en la tienda de Ammunition, donde compro las armas. Y la verdad, yo quería comprar un carro, o quería comprarme cosas así con ese dinero, porque tenía como $50,000, porque estuve jugando carreras y todo eso. Y pues no lo pude invertir, porque, o sea, le estaba viendo los chalecos y todo eso, y le di doble clic y se compró. Y yo dije, ah, no, me quería comprar otra cosa con eso. Y como les digo, chicos, voy a tratar de conseguir dinero. Voy a tratar de, pues, incluso, pues, en un episodio podemos hacer consiguiendo dinero, consiguiendo, atracando tiendas y todo eso, para conseguir dinero y podernos comprar las armas. Y pues yo lo que me quiero comprar es un lanzacohetes. Digo, chicos, muchas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo. Yo me despido, cuídense mucho, adiós.